llamo, bueno, gracias a la Tarde por invitarme a este evento. Bueno, si él es González, yo todavía soy más, porque estudié psicología. O sea que hace aquí un psicólogo hablando de edad. Bueno, pues hice la visualización hace un mes sobre un tema del mapa de Andalucía de crecimiento poblacional, gustó y enseñar. Entonces, preparando esta presentación, digo que, bueno, voy a estudiar sobre los datos, voy a buscar frases que fueran importantes sobre los datos. Y me encontré con esta, ¿no? La intuición se vuelve cada día más valiosa en la sociedad de información. Donde no hay tantos datos, no lo tengo yo muy claro. Pero para mí es muy importante la intuición, porque la intuición con los datos produce el conocimiento. Entonces, voy a hablar de visualización, voy a hablar de conocimiento, voy a hablar de intuición, voy a hablar de psicología, voy a hablar un poco de mí mismo y de mi libro. Este soy yo. Este soy yo en 1993. Aquellos maravillosos años o datos. ¿Por qué? Entonces, en 1993 no había internet. Y yo empecé a trabajar en esta tienda, una tienda, no sé si alguno la conocéis, una tienda una multinacional, ¿no? Entonces estaba yo en el departamento de videojuegos y vídeos. Y teníamos un problema. Toda la semana entraba montones de vídeos. Y mi primer trabajo fue dar un poquito de orden a aquello, ¿no? Entonces yo en mi casa cogía todas las revistas, hacía una base de datos, la llevaba un disquete a la tienda, no me pagaba nada por eso, pero me surgía un problema para mí, para conocer el videojuego y también para los clientes, para después acceder. Entonces los clientes accedían a críticas, a puntuaciones. Entonces fue mi primer trabajo. Me tengo que justificar de una manera de que me estaba logrando desde antes de inventar internet. Bien. Otro tema que me gusta mucho es desde la apertura de datos. Eso es la visualización que veíamos antes de datos públicos. ¿Conocéis lo que es OpenStreetMap? ¿Conocéis, no? ¿Alguno voluntario? ¿Alguno voluntario? Bien, vale, estupendo. Bueno, yo fui voluntario hace algunos años y mi pasión por la apertura de datos me hizo que, bueno, para los que no sepan qué es OpenStreetMap, es la Wikipedia, digamos, de los datos, la Wikipedia de los mapas. Tenemos lo que es, todo el mundo conoce aquí lo que es Google Maps, pero Google Maps es grande, pero no es libre. Fijaros, errores que yo encontré en Google Maps en 2011. Por ejemplo, sabéis, en Sevilla hay una calle que se llama Calle Libro, Calle Enciclopedia. Bueno, pues, en 2011, aquí, en el polígono Anguilla, que está la Calle Libro y la Calle Enciclopedia, no existían. O sea, para mí es muy importante también la exactitud de los datos, irse al campo y descubrirlo. Entonces, yo fui el que dibujé esta parte, o por ejemplo, esta otra visualización, que la he confundido. Vale. Aquí. Esta parte también la descubrí yo hace unos años en el polígono Nuevo Galón. Mirad cómo lo tenía dibujado Google y cómo era realmente. O sea, es importante que los datos vayamos a buscarlos y confirmemos que existen. Pero vamos, yo estoy aquí, bueno, aquí está mi blog, la entrada, bueno, tengo un blog de 2011 y veréis algunas otras entradas. También voy a hablar de lo que es datos abiertos. El Ayuntamiento de Sevilla dispone de lo que son datos abiertos, aunque últimamente no estamos actualizados. Ahí os podéis descargar datos sobre población, datos sobre los presupuestos. Entonces, como no soy técnico, pues para intentar visualizar estos datos, para algunas visualizaciones que yo quería hacer, pues usar herramientas como Infogrames. Infogrames es una herramienta, llamarle gratuita, de estas cutres que hay por internet, en que te das de alta, te vas a la base de datos y puedes hacer una visualización en menos de 5 o 10 minutos extrayéndote la base de datos. Y la sigo utilizando. Esto es un trabajo que hice para una empresa cordobesa con negocio internacional, en la que necesitaba actualizar ese los mapas, y simplemente el cliente se identifica con Google, entra aquí, cambia aquí los datos, y automáticamente en un mapa incrustado por Infogrames tiene actualizado su mapa sin tener que aprender código, sin tener que aprender técnicas, sin tener que aprender herramientas complicadas. Entonces, Infogrames lo uso para los clientes que no quieren complicarse la vida en la visualización de datos. Pero hablemos de mi libro. Mi libro es que, gracias a que me llamaron y que descubrí una base de datos que se llama, bueno, un portal que es Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, es maravillosa. Cada semana hay montones de datos de todo tipo. Y aprovechando una estadística que había de población, de crecimiento poblacional de Andalucía, hice esta visualización, que es interactiva. Vas pasando por el ratón e incluso tienes aquí un buscador que pones cualquier municipio y te va diciendo el crecimiento o decrecimiento de la población en cada localidad. Para eso usé otra herramienta,
GitHub, que muchos de vosotros no lo conocéis. Para los que no conocéis, esta herramienta es muy sencillita. Cogí la base de datos que daba el Instituto de Cartografía, de Estadística de Cartografía, con las disfunciones, el nacimiento y la diferencia, y también extraje un archivo de geolocalización a través de ASCII-QIS, donde saqué lo que es el mapa de Andalucía. Abrí lo que es el tablón, abrí un archivo, abrí otro archivo, lo uní, se une automáticamente por lo que es municipio, con también la planilla y también municipio, y automáticamente el tablón es tan maravilloso como que nada más recibir lo que es la tabla, ya te distingue son dimensiones y municipio. ¿Cómo hice el mapa? Pues vamos, arrastrar y soltar. Cogí crecimiento, ¿dónde está aquí? Geometría, los traje aquí dentro, lo desplacé y automáticamente el tablón reconoció todo el mapa de Andalucía. Luego cogí crecimiento natural, lo puse en color y automáticamente, por la diferencia que había de nacimiento y de funciones, me dibujó con los colores. Es un poco rápido, hay que tocar un poco las etiquetas. Y lo mismo con los municipios. Al pasar el ratón, pues arrastré lo que son los municipios a etiquetas y automáticamente se hizo el mapa. Es una manera muy sencilla de usar el tablón. Esto es por lo que más o menos me contactaron los de Atavir, los compañeros de Atavir. Pero para mí la intuición, como dije, los datos muy importantes, gracias al Instituto de Estadística y Cartografía, usando otra herramienta que es CLIC, que algunos mejor conocéis, usé otros datos que tiene el Instituto de Cartografía, que fue, por ejemplo, la construcción, la cantidad de construcción de viviendas nuevas que se está haciendo ahora, con relación al incremento poblacional de los próximos 10 años. Estos datos se publicaron con la diferencia de 3 días unos de otros. Y cuando los vi, digo, pues ya está. Hay localidades donde se están construyendo muchas viviendas, perfecto, por Marbella, turismo, y otras localidades donde el incremento poblacional es muy superior a la demanda poblacional que va a haber. No sé si me explico. Si comparamos, por ejemplo, la cantidad de viviendas que se están construyendo con el incremento poblacional de esta localidad, que no sé si habrán descubierto un río con pepitas de oro o algo así, porque no, es un incremento poblacional esperado de casi un 125%, y se está construyendo el 140% más de viviendas. Pero hay otras localidades en las que hay un decrecimiento poblacional y se está construyendo un 20% de viviendas. O sea, hablan de burbuja inmobiliaria, pero si a veces usamos la intuición con los datos que tenemos, y esta información para un constructor o para un banco que va a conceder un crédito, por ejemplo, a un empresario de la inmobiliaria, sería vital. Entonces, todos estos datos son datos públicos y abiertos. Entonces, por eso soy un fan del Instituto. Ah, bueno, esto lo Así que os invito a todos a que echen un vistazo a lo que es el Instituto de Estadística y Cartografía, que cada semana se publican datos muy interesantes y usando lo que es la intuición con los datos, pues llegar al conocimiento como el que os he enseñado. He intentado ir rápido para dejar preguntas y para que cada uno se quiera aprender a un estudio. Sí. ¿Esta herramienta es web o es...? Tableau tiene dos formas, lo que es public y lo que es el desktop. El public es gratuito, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú usas Tableau no puedes guardarlo. Lo public lo haces públicamente en tu perfil y ahí lo ve todo el mundo. Si quieres de pago, que son 34 euros al mes o algo así, es la que tú puedes compartir y compartir esas visualizaciones con tus clientes. De todas maneras, si alguno es universitario, Tableau ofrece una licencia gratuita por un año. Lo único que tenéis que mandar lo que es el escaneado, vuestro carta de pago, y tenéis un año de la licencia. Pero ¿es una herramienta online o un instalador que te instala? Es un instalador, vale. Pero que cuando vas a guardar te dice, sí. No te lo puedes guardar en el ordenador. ¿En qué servidor? Te lo guarda en el servidor público de Tableau. Ok, gracias. Muchas gracias.